Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Las modificaciones más recientes al sistema general de la vivienda, la aprobación de un nuevo decreto ley que pues otorga nuevas funciones a diversos organismos en el tema de la vivienda y novedades que se dan también en todo este proceso, las estaremos llevando a ustedes en esta mesa redonda que como cada martes estará abordando un tema de interés nacional. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde la compañera Silvia Fernández Hernández, presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda. También está con nosotros Belky Serrano Tejerizo, vicepresidenta del Instituto de Planificación Física, y el compañero Jesús Otamendi Campos, director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con ellos estaremos compartiendo pues detalles, noticias sobre este importante tema de actualidad nacional. Así que a ustedes los invito a que nos sigan en los próximos 50 minutos de programa. Ellos nos dejaron su impronta en los días fundadores. No podemos dejar de mencionar la necesidad de aceptación que tiene ese niño. Él es muy parecido a nuestro niño que está en el otro pupitre, del mismo tamaño, más o menos, pero es diferente también. Y la función del maestro y la maestra en ese primer grado es tan importante en el estímulo a cada uno de estos niños, de manera que ellos ganen en autonomía, de manera que ellos ganen en sentirse bien. Pienso, compañero, y ustedes seguro van a coincidir conmigo, de que si esa es la muestra, realmente es un ejemplo, pero un ejemplo de manipulación, de interpretación de lo que ellos quieren insertar en la mente de los televidentes, de lo que ellos quieren que el niño hubiera dicho, que no ha dicho. El lenguaje visual que aprenderá alguien durante su permanencia en Miami no puede ser otro que el del odio, que es, como decía antes, el producto, la mercancía principal y la que les rinde mayores dividendos desde hace muchos años a los nuevos anexionistas de Mafia. Sus ideas nos siguen acompañando. Mesa Redonda, año 15. Algunos de los que estuvieron con nosotros en los primeros días de la Mesa Redonda ya no están físicamente, pero siguen, por supuesto, sus ideas estando entre nosotros. Parte de ese homenaje del 15 aniversario de la Mesa Redonda que estaremos pues celebrando el próximo mes de diciembre. Hoy, como les decíamos, pues estaremos hablando de un importante tema de actualidad nacional, pero como siempre, nosotros miramos también a la noticia más importante del día en la arena internacional. Les propongo comenzar con esta sección y la cumbre sobre el cambio climático que ha transcurrido en el día de hoy en la sede de Naciones Unidas. Ban Ki-moon tiene prisa. No le basta con las reuniones regulares sobre el clima de la ONU. Por eso invitó a los dirigentes mundiales a una cumbre extraordinaria. Además de los conflictos en Siria, Irak o Ucrania, el secretario general de la ONU advirtió de que no deben olvidarse otras luchas a las que se enfrenta la humanidad. Climate change. El cambio climático es el gran reto de nuestra época. Nuestra gestión actual determinará el futuro. A pesar de la nueva dimensión de la lucha contra Estado Islámico, el presidente estadounidense también participó en la cumbre de Nueva York. Allí admitió que en los últimos años su país fue negligente en la protección del clima. Somos conscientes de ser parte del problema, pero también asumimos la responsabilidad de combatirlo. Haremos nuestra aportación y ayudaremos también a los países en vías de desarrollo. La discusión se centra en la necesaria ayuda técnica y económica para que los estados más pobres puedan desarrollar una economía sostenible. Sin embargo, no se esperan acuerdos concretos en Nueva York, pero sí las líneas de actuación para la cumbre climática de París del año que viene. Todos esperan nuevas reglas para reemplazar al actual protocolo de Kioto.
Bueno, así lo estaba reflejando la televisión alemana Deutsche Welle. Las noticias que están llegando es que no hubo acuerdos concretos en esta cumbre, aunque sí una mayor demostración de conciencia de los países y los líderes internacionales sobre este tema, aunque con las diferencias lógicas, por supuesto, de los intereses de clase y de país y de sistema que defiende cada una de esas naciones. Ha resaltado pues los pronunciamientos tanto del presidente boliviano Evo Morales como del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Evo señaló, entre otras cosas, hoy en entrevistas que ha dado en Naciones Unidas y también en su intervención, que nuestras naciones no pueden ser gobernadas por banqueros ni por transnacionales, mientras el presidente Nicolás Maduro señaló que la crisis ambiental que hoy padecemos está definida por una realidad alarmante. Mientras tanto, todos los factores que inciden en la destrucción del planeta avanzan aceleradamente y siguen sin tomarse las medidas impostergables y necesarias de control ambiental. Son algunas de las intervenciones que han encontrado repercusión en la jornada de hoy en esta cumbre climática convocada por Naciones Unidas. Nuestra noticia del día, con ella pues entramos ya al tema principal de nuestro programa de hoy, las modificaciones en el sistema general de la vivienda. Con el propósito de perfeccionar la atención estatal a los asuntos de la vivienda y reorganizar las actividades relacionadas con esta, reorganizándola, reasignándola a los organismos relacionados con las funciones que hasta el momento pues llevaba a cabo, rectoraba el Instituto Nacional de la Vivienda, se dio a conocer el pasado 5 de septiembre en la Gaceta Oficial el decreto ley número 322 modificativo de la Ley General de la Vivienda. Un esfuerzo que va encaminado no solo a una reorganización en ese sector, sino que se inscribe en todo el proceso de perfeccionamiento de la estructura gubernamental y estatal de nuestro país. ¿Qué implican estas modificaciones a la Ley General de la Vivienda? ¿Cómo se distribuyen las nuevas funciones que antes tenía el Instituto Nacional de la Vivienda? ¿Cómo se va a asumir todo este proceso hasta el próximo 5 de enero en que entra en vigor el cuerpo de este decreto ley? De eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, y quisiera comenzar pues conversando con la compañera Ori Silvia Fernández, presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda. Ori, ¿cuáles son las principales modificaciones que le hace a la Ley General de la Vivienda este decreto ley? ¿Cómo queda ahora la estructura que relacionada con todo el sistema de vivienda? ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de la Vivienda? Bueno, muy buenas noches a todos. Randy, el decreto ley 322, como bien expresabas, realiza modificaciones a la ley 65, Ley General de la Vivienda. Y en este decreto ley se extingue al Instituto Nacional de la Vivienda y sus principales funciones se asumen por el Ministerio de la Construcción, el cual además va a ser el papel rector de la aplicación de la política de la vivienda en el país. En el Ministerio de la Construcción se crean dos direcciones para poder asumir estas funciones, una Dirección General de Vivienda y una Dirección de Asuntos Legales. Yo quisiera expresar, identificar estas funciones, cuáles son, por la importancia que tienen. Una función muy importante es la de elaborar las propuestas al gobierno de la política general de la vivienda y las urbanizaciones, y la rectoría técnica del proceso inversionista de los planes constructivos de vivienda. Eso va a estar centrado en el Ministerio de la Construcción. El Ministerio de la Construcción establece la política de aseguramiento a todos los que son los servicios técnicos de proyecto y de asistencia técnica para la construcción por esfuerzo propio de la población. Además, también organiza el control del Fondo Habitacional del país, evaluándolo y evolucionándolo. Esto quiere decir que nosotros tenemos en cuenta los resultados del Censo de Población y Vivienda y hacemos una caracterización del Fondo Habitacional en cada uno de los territorios hasta nivel municipal. Hasta que llegue el nuevo censo, estamos haciendo una actualización de ese fondo habitacional. Y además, hay una función muy importante para implementar y controlar la aplicación de la Ley General de la Vivienda y demás disposiciones complementarias, incluyendo las disposiciones sobre las reclamaciones de derecho y litigio,
de ocupantes ilegales y convivencia que se mantiene en el Ministerio de la Construcción esta función. Y regular y controlar la aplicación de todas las normas que se establezcan legales para las viviendas vinculadas a medios básicos y los edificios multifamiliares. El resto de las funciones se traspasan a otros ministerios, organismos y entidades. ¿Cómo va a ser ese traspaso? ¿A quiénes pasan las funciones? ¿Cómo se ha organizado ese proceso? Bien, al Instituto Nacional de Planificación Física se traspasan las funciones de todo lo referido a la construcción de viviendas por esfuerzo propio, es decir, los trámites que se tienen que realizar, las reclamaciones y litigios relacionadas con los solares yermo, el derecho perpetuo de superficie y las medidas y linderos. Estos temas serán ampliados por la vicepresidenta del Instituto de Planificación Física aquí presente. Y hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las funciones sobre el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, que también será ampliado por el director del Ministerio de Trabajo. Hacia los organismos de la Administración Central del Estado, se traspasa la función del control, la declaración, la contratación y el cese de las viviendas vinculadas y medios básicos, de las viviendas que son patrimonio de cada uno de estos organismos. Hacia el sistema de tribunales pasa todo lo referido a las reclamaciones y litigios relacionados con la propiedad de la vivienda, siempre que los títulos sean notariales o judiciales. E incluye además la división y las permutas obligatorias. Así que le da al sistema de tribunales atribuciones también en este campo que no se estaban. Incorporan. Se incorporan, no estaban en la ley de vivienda. Hacia el Ministerio de Justicia, bueno, se podrán realizar las permutas ante notario, donde exista al menos una vivienda estatal, o es decir, una vivienda que sea medio básico o una vivienda vinculada, siempre que esté representada la entidad que esa vivienda forma parte de su patrimonio. De ese tema de las vinculadas y medios básicos me gustaría profundizar un poquito más adelante porque hay una resolución sobre este tema. Pero usted decía que se extingue el Instituto Nacional de la Vivienda y sus funciones metodológicas y estratégicas son asumidas por el Ministerio de la Construcción. ¿Qué pasa con las estructuras que tiene vivienda tanto a nivel de municipio como de provincia? Claro. Bueno, se realizan otras transformaciones en el sistema de la vivienda. A nivel provincial, hoy existe una Dirección Provincial de la Vivienda y una Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda. Estas se fusionan en la Dirección Provincial de la Vivienda. A nivel municipal, también sucede algo similar. La Dirección Municipal de la Vivienda se fusiona con la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda y se establece la Dirección Municipal de la Vivienda. Es decir, habrá menos también, o sea, más compacta la decisión ahí, sí, a nivel de municipio y provincia. Sí, y en el caso del programa del arquitecto de la comunidad, hay que tener en cuenta que se hicieron experiencias en las provincias de Artemisa y Mayabeque, que el programa del arquitecto de la comunidad presta servicio a la población en elaboraciones de proyectos, en hacer dictámenes técnicos y da asistencia técnica a la construcción por esfuerzo propio, se convirtieron, ya están constituidos en empresas de arquitectura y servicios técnicos a la población. ¿Y esa experiencia de Mayabeque y Artemisa va a ser entonces en todo el país? Sí, ya están constituidas en todas las provincias del país las empresas de arquitectura y servicios técnicos que van a tener funciones similares a las que desempeñaba el programa del arquitecto de la comunidad. Ahora, tanto la Dirección Provincial de la Vivienda, la Dirección Municipal de la Vivienda y esta empresa de arquitectura y servicios técnicos que le va a prestar a la población, van a estar en la subordinación de los órganos locales del Poder Popular, cada una a su nivel. Es decir, van a estar a niveles provinciales y a niveles municipales subordinadas, o se mantiene esa subordinación a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. Sí, esas estructuras no desaparecen, sino que se refuerzan, pudiéramos decir, y además siguen con su subordinación. Se fortalecen y siguen con su subordinación a los órganos locales del Poder Popular. En el caso de los trámites, ¿qué pasa ahora con los trámites de la población? Bueno, en el caso de los trámites de la población, se mantienen los servicios de los trámites de la población en las oficinas de trámites de la vivienda. Y en el caso de los municipios que no tienen oficina de trámite, pues se continuarán realizando las direcciones municipales de vivienda. Es decir, no hay cambio en ese sentido. No hay ningún cambio en ese sentido. Se mantiene esa función. Al contrario, se van a incorporar nuevos servicios.
Qué bien. Usted ahorita hacía referencia al tema de las viviendas vinculadas y los medios básicos cuando hablaba de lo que se puede hacer ante notario. Hay una resolución específica, sí, de las que se ha emitido como parte, acompañando este decreto ley, que tiene que ver con el reglamento para estas viviendas y viviendas vinculadas y medios básicos. ¿Qué se puede explicar sobre eso, teniendo en cuenta que hay un numeroso grupo de familias que están en esa circunstancia? Bueno, los aspectos más relevantes de la resolución 2 del 2014 del ministro de la Construcción, que se pone en vigencia con el decreto ley a partir del 5 de enero, se reduce el término legal de ocupación de la vivienda vinculada de 20 años a 15 años. Ahora, el pago de la vivienda vinculada será por el valor total del precio legal que tenía inicialmente la vivienda cuando fue otorgada, el que se pagará en 180 mensualidades en los 15 años. Actualmente tenemos que decir que solo se paga el 50% del precio legal de la vivienda y el otro 50% se paga por las entidades que esas viviendas son patrimonio de ellos. Ahora se produce esta modificación. Los arrendatarios realizarán a su costo todas las acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las viviendas vinculadas. Los titulares de las viviendas vinculadas, que ya tenían contrato a 20 años, podrán optar por las nuevas disposiciones, es decir, pueden pasar a 15 llegar años. A los 15 años cumpliendo lo que está establecido del pago total del precio legal de la vivienda. Ahora, las viviendas medios básicos que tienen, es decir, que su permanencia será de uso temporal, o sea, por el tiempo que requiera la función que realiza el arrendatario, y no van a ser para resolver problemas habitacionales. Ya tenemos muchos casos de personas que llevan muchos años y familias viviendo en las viviendas medios básicos, y bueno, todos sabemos las dificultades que eso crea. Todos los medios básicos van a que pagarán el uso y disfruten mientras permanezcan en la vivienda. Hoy las personas que habitan en las viviendas medios básicos que están pagando otra vivienda no realizan pago alguno por la vivienda medio básico. En este caso se establece que siempre tendrá que pagar una mensualidad. Así que es también parte de estas nuevas disposiciones. Sí. Ahora, es importante que informemos a todos, al pueblo en general, pero también a los directivos y a los responsables que tienen vivienda en su patrimonio, decir que a partir del 5 de enero se establecen un plazo de 6 meses para hacer todo un proceso de depuración, vamos a decir así, de las viviendas vinculadas y medios básicos, para ajustar las viviendas de su patrimonio a las necesidades de sus dependencias y suprimir todas las irregularidades que existen. Es decir, hacer un proceso de depuración en esos 6 meses. Con ese principio de que la idea es no mantener un arriendo por largo tiempo, sino que realmente sea cuando haya necesidades por corto tiempo. Y el resto, pues pasar a ese sistema que usted señalaba también de con 15 años ya poder dar la legalidad a la vivienda. ¿Es así? Así, correcto. Gracias. Este miércoles, parte final de la mesa redonda, modificaciones del sistema general de la vivienda. Directivos del Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto de Planificación Física y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social responderán a las opiniones y preguntas de la población en la mesa redonda que transmitirán el miércoles desde las 7 pasado meridiano los canales Cuavisión, Cuavisión Internacional, las ondas internacionales de Radio Habana Cuba. El canal educativo, a su vez, retransmitirá este programa al final de su emisión del día. También a las 10 de la mañana habrá foro debate en el sitio web Cuba Debate, donde participarán varios representantes de estas instituciones. Siga con nosotros, más allá de la noticia.
Y quiero aprovechar con esta promo para esclarecer, porque habíamos anunciado inicialmente que estas mesas se iban a desarrollar durante martes y jueves. Hemos decidido adelantar la segunda sesión de este tema para mañana miércoles, es decir, estaremos mañana a las 10 de la mañana en Cuba Debate con nuestro foro debate sobre este importante tema, y después en la noche a las 7 estaremos aquí en la mesa redonda, pues hablando sobre el tema de la vivienda. Dado que hemos concertado con las autoridades de nuestro Ministerio de Salud Pública para dedicar la jornada del jueves en nuestra mesa redonda a poder brindar amplia información a nuestro pueblo sobre todo lo referente a la actualidad de la presencia de la epidemia del ébola en el África Occidental, los preparativos que nuestro país hace para el enfrentamiento a esta enfermedad y también la preparación de los médicos internacionalistas cubanos que irán a brindar pues sus servicios en este continente y enfrentar junto a otras fuerzas internacionales una epidemia que está siendo pues seguida muy de cerca por las autoridades internacionales y a cuyo enfrentamiento ha llamado la Organización de las Naciones Unidas. Así que mañana estaremos con el tema de la vivienda, el jueves estaremos en mesa redonda también sobre el tema del ébola, que creo que va a ser de mucho interés para todo nuestro pueblo. Regreso al tema de la vivienda, estábamos hablando de las principales modificaciones que a la Ley General de la Vivienda le ha introducido este decreto Ley 322, y entre ellas, como señalaba la presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda, está el que se transfieren varias de las funciones que tenía el Instituto de la Vivienda a otro instituto, en este caso el de Planificación Física. ¿Cómo va a ocurrir, Belki, este proceso? ¿Cuáles son las funciones específicas que se pasan al Instituto de Planificación Física? Y para ponerlas en práctica, ¿qué normas ha adoptado el propio instituto? Sí, buenas noches a los televidentes. Bien, a partir de los cambios aprobados por el Consejo de Ministros sobre los trámites de la población en relación a vivienda y además el fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo, se decidió perfeccionar el sistema de la vivienda y el sistema de la planificación física. Este proceso se instrumenta a través del Decreto Ley 322 recién publicado en la Gaceta Oficial. Como parte de ese Decreto Ley se publican varias normativas complementarias, entre ellas dos importantes resoluciones del presidente del Instituto de Planificación Física. En primer lugar, la resolución número 54, que es la que va a establecer el procedimiento para las funciones que se traspasan de la vivienda a planificación física, es decir, cómo esas funciones van a ser cumplidas dentro del sistema de la planificación física. Y además se aprobó también la resolución número 55, que es un procedimiento particular para la asignación de terrenos estatales a las personas naturales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio. Si todas estas normativas, si es el decreto ley 322 y todas las normativas complementarias fueron publicadas conjuntamente en la Gaceta Oficial número 40 del pasado 5 de septiembre del 2014. Tengo por acá impresa y es bastante voluminosa, tiene bastantes páginas y hay, creo que, una explicación bastante detallada de todas estas normas. Exacto, recoge 7 normativas complementarias de varias instituciones. Puede ser descargada en el sitio web de la Gaceta Oficial de Cuba. Sí, estas normativas se ponen en vigor a los 120 días de su publicación. Por tanto, el 5 de enero del 2015 estarán ya las funciones de la vivienda actualmente en el resto de los organismos en proceso ya de implantación. Se cuenta además con un cronograma detallado que contiene medidas organizativas de capacitación, de divulgación, de aseguramiento, de control, que durante estos 4 meses todos los organismos estamos implementando. ¿En función de qué? Que el 5 de enero estemos listos todas las instituciones para cumplir las nuevas funciones que asumimos. Y ahí lleva un proceso de capacitación de todo el personal de ustedes a nivel de municipios, de provincias, es decir, todo el que interviene de alguna manera u otra, no solo de ustedes, sino de los otros organismos en este proceso de transformación del Sistema General de la Vivienda. Exactamente, es un proceso de capacitación intenso que básicamente se va a realizar entre los meses de octubre y noviembre. Son varias sesiones que vamos a partir de objetivos generales hasta llegar a objetivos específicos de cada una de las funciones. Ahí radica en parte el éxito de la instrumentación de estas normas jurídicas. Bueno, explícales entonces las funciones que asume el IPF ahora. Bien, además del MICONS, el Sistema de la Planificación Física es la otra
institución que asume un gran volumen de funciones que actualmente tiene el sistema de la vivienda. ¿Cuáles son? En primer lugar, todas las que están relacionadas con los procesos constructivos de la población, es decir, con los permisos para construir. Serían las licencias de construcción y las autorizaciones. Y además los certificados de habitabilidad una vez terminadas esas viviendas. Además, la asignación de terrenos estatales a las personas naturales que lo soliciten para construir viviendas. Emitir el dictamen técnico para la descripción y tasación de las viviendas, la aprobación de la certificación de medidas y linderos de las viviendas, el traspaso de solares, yermos y azoteas, así como el ejercicio del derecho de tanteo a favor del Estado, conocer y resolver los litigios y reclamaciones en torno a solares, yermos, derecho perpetuo de superficie, medidas y linderos, establecer y controlar las normas para el mejor funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales y representar al Estado cubano ante los organismos internacionales en materia de asentamientos humanos y hábitat. Se les da un gran volumen de funciones. Sí, asume importantes funciones, Belky, y todas estas funciones que ahora asume el instituto, ¿cómo se compatibilizan con las funciones que ya el Estado le había dado al instituto y que estaban en un proceso de perfeccionamiento, de fortalecimiento? ¿Cómo piensan, cómo han trabajado para engranar todo ese sistema? Sí, de hecho, a ver, estas políticas, estas decisiones adoptadas coadyuvan al fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo. Y es parte del proceso de perfeccionamiento que se está llevando a cabo en el país para todos los organismos de la administración pública. Y partiendo de un principio, es decir, de asignar a cada organismo la función que le corresponde en dependencia o en correspondencia con su encargo estatal. Porque algunas de esas funciones estaban un poco compartidas a veces, ¿no? Exacto. Varias de estas funciones las teníamos en dualidad, el sistema de la vivienda y el sistema de la planificación física. Y lo que se hace, en una de las decisiones importantes, es pasar esas funciones y concentrarlas en el organismo que por encargo estatal las tiene que realizar. Estas funciones, todas las que relacioné, son instrumentos de control, Randy, son instrumentos del control del ordenamiento territorial y el urbanismo. Es decir, a través de estos instrumentos, la planificación física logra controlar las determinaciones de los planes de ordenamiento, las determinaciones en cuanto al uso y destino del suelo, las regulaciones de todo tipo, las regulaciones urbanas, pero también las regulaciones medioambientales, las regulaciones higiénico-sanitarias, y además de eso, vela por el cumplimiento de las normas cubanas de construcción. Entre las cosas que nos gustaría señalar dentro de todas estas normativas jurídicas que han sido publicadas, es que en ellas se logra integrar todos los procedimientos. Es decir, una de las debilidades que tienes actualmente los procedimientos de estas funciones es que hay una gran dispersión jurídica en este sentido. Se logran integrar en estas normas y además se describen estos procedimientos. Se definen con claridad los plazos, los pasos que la población tiene que dar. Se define de acuerdo a la intención que tenga la persona de realizar una acción constructiva, qué trámite es el que tiene que solicitar. Por supuesto, partiendo del concepto que toda acción constructiva que se realice en la vivienda para conservarla y que no afecte la fachada, es decir, que no tenga una afectación en ese sentido, que no modifique la estructura de la vivienda, no lleva trámite alguno. Bueno, hay elementos, por supuesto, que siempre van a ser de mayor preocupación de nuestro pueblo, como es el tema de las gestiones, cómo hacer los trámites en este caso. Y ya de hecho estamos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, ha estado disponible desde el principio de nuestra mesa redonda el número 831-2484 de Radio Rebelde. Nos están avisando desde allí que la última persona que llamó no ha colgado el teléfono y tiene pues bloqueado la posibilidad de que otros también nos den sus criterios. Pero hablaba del tema trámites, gestiones, Belky, ¿cómo van a compatibilizar eso con el hecho de que las direcciones de trámites de vivienda se van a hacer las gestiones, como el IPF pues va a engarzarse junto con estas oficinas de trámite para viabilizar y para hacer mucho más factibles a las personas los trámites de la vivienda? Exacto. A ver, uno de los principios importantes en todos estos permisos de construcción es que lo que va a regir el principio para otorgar el permiso es el cumplimiento de las regulaciones urbanas y además de eso el cumplimiento de las normas cubanas de construcción. En función de esto también, los funcionarios de planificación física realizaremos de oficio
y sin costo adicional un grupo de trámites, sobre todo con los organismos de consulta, tanto para la aprobación de los proyectos, para la emisión de las licencias de construcción, en el proceso de certificación de habitabilidad, y eso lo hacemos con los organismos que tienen que emitir las aprobaciones. Es decir, es algo que la población no tendría que realizar. Lo vamos a hacer nosotros y eso es importante que los compañeros lo conozcan, ¿no? Y los funcionarios de planificación física estarían también en estas oficinas de trámite de vivienda en los casos donde hay oficina. Sí, realmente es así. Si dentro del proceso organizativo, esa es una de las cuestiones que se está puntualizando. Si tenemos que tratar pues, por todos los medios de que el impacto sobre la población sea el mínimo y que la población siga yendo a las oficinas de gestión de trámite, que es donde va hoy. Y los funcionarios de planificación física seremos los que estemos allí para darle el servicio a la población. Eso es una de las cuestiones. Solo en aquellos municipios donde no existan las oficinas de gestión de trámite es donde la población tendría que ir a las direcciones de planificación física. Esto es algo que realmente la población ha estado preguntando mucho y eso no nos preocupaba que tuvieran esa duda en ese sentido. Bueno, una de las resoluciones emitidas también tiene que ver con el tema de la asignación de terrenos estatales a personas naturales. En ese caso, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué esclarecimiento debemos hacer a la población? Si la resolución 55 del presidente del Instituto de Planificación Física es el procedimiento para la asignación de terrenos estatales a personas naturales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio. Se parte del concepto de que los terrenos a entregar tienen que estar recogidos en los planes de ordenamiento y por supuesto aprobados por los consejos de administración y las asambleas municipales del Poder Popular. Y además de eso, sometidos a un proceso de urbanización. Esto es importante que nosotros puntualicemos esto porque los terrenos a entregar tienen que tener condiciones mínimas de urbanización. Cuando definimos el concepto de condiciones mínimas de urbanización, nos estamos refiriendo a que tengan trazado vial, elemental, pero un trazado vial, solución de abasto de agua, una solución de residuales, una cobertura eléctrica que permita incluso construir la vivienda y además de eso que después cuente con condiciones de habitabilidad. De igual forma, esa asignación de terrenos se realizará por las direcciones de planificación física a los casos aprobados por los consejos de administración municipal. Ahora, esa aprobación se hace mediante o partiendo del principio de que hay causales y prioridades definidas en las normas. Es decir, cada consejo de administración tiene que definir de acuerdo a esas prioridades y causales que están recogidas en las normas y a los casos pendientes que tienen, cuál es el destinatario que se le va a otorgar el terreno. Así que hay prioridades definidas para esa entrega de terreno. Están todas relacionadas en la norma jurídica complementaria, en la resolución número 55 del presidente del Instituto de Planificación Física. Ahí por último señalarte que se recoge en esa resolución que el periodo de vigencia de ese derecho perpetuo de superficie que se entrega para la asignación del terreno tiene duración de un año. Es decir, las personas que en el término de un año no inicien la construcción solo podrá ser prorrogado por un año más. Pasado ese plazo, se procederá a cancelar el derecho perpetuo de superficie. Eso es algo importante, realmente hay poca disponibilidad de terrenos urbanizados en nuestros asentamientos y hay una necesidad creciente de la población de construir. En el caso de los trámites, regresando a ese asunto de los trámites, el hecho de que ahora sea planificación física quien asume una parte muy importante de ello, ¿significa que tendrán que las personas buscar nuevos documentos, le será mucho más engorroso esos trámites o se mantiene los trámites y los documentos necesarios de la misma manera que antes? A ver, los trámites, hasta cierto punto, los documentos a presentar y demás tuvieron una simplificación. Y las normas jurídicas narran al detalle cuáles son los documentos que hay que presentar. Creo que una de las valías del proceso es que el organismo que va a emitir esos trámites, insisto, es el organismo que por función estatal le corresponde hacerlo. Eso, a nuestro modo de ver, facilita el proceso constructivo de la población. En el caso de los solares yermos y de los linderos que delimitan viviendas, los litigios en este caso, los seguimientos en estos temas, ¿cómo se harán? Sí, las normas jurídicas también recogen el procedimiento para la compraventa
de solares o la donación de solares, incluso la permuta de estos con el Estado y además la cesión de azoteas, con pago o sin él. Esta es otra de las posibilidades que va a tener la población para poder construir vivienda o ampliar su vivienda. Otra de las decisiones importantes es que se logra concentrar en el sistema de la planificación física todo lo que tiene que ver con la certificación de medidas y lindero. Esta es una de las funciones que comentábamos al inicio, que actualmente compartimos entre el sistema de la vivienda y el sistema de la planificación física. Son las direcciones municipales de planificación física las que emiten la certificación de medidas y linderos para el sector estatal. Y en el caso de la vivienda, lo hace la vivienda. Eso genera en muchas ocasiones conflictos. Entonces, en este caso, la decisión es que todos estos trámites se centren en el sistema de la planificación física, lo que da seguridad jurídica en este sentido, ya que es el organismo que tiene como misión estatal el control del uso y destino del suelo y de las edificaciones. Y lo último que me preguntabas, que es con referente a los litigios, también la norma jurídica contempla todo el procedimiento a seguir para los litigios y las reclamaciones en cuanto a las funciones que asumimos y se incluye, se describe muy bien cuáles son los pasos que tiene que dar la población, a qué instancia tienen que dirigirse para plantear su situación, hacer su reclamación y que sea respondida adecuadamente esa reclamación. Y esto es algo es beneficioso para la población, conocer todo esto en estas normas, porque tienen el derecho de reclamar el cumplimiento de esos plazos establecidos y lo que cada instancia debe responder en este sentido. Estamos hablando que todo este proceso va a conllevar pues menos burocratismo, pudiéramos decir, para las gestiones de la población, pero también una mayor responsabilidad para el Instituto de Planificación Física. Eso conllevará mayor responsabilidad en cuanto a recursos humanos y también en cuanto a la capacitación, como usted decía, del personal para enfrentar estas nuevas responsabilidades, aunque algunas de ellas, Belki, las desarrolló el Instituto en otros momentos, ¿no? Sí, así mismo es. Es decir, muchas de estas funciones las tenía el Instituto de el Sistema de la Planificación Física hasta el año 2000, 2001, 2004, que paulatinamente pasaron al sistema de la vivienda. De hecho, nuestro sistema es el que tiene la responsabilidad de elaborar el planeamiento, gestionar el planeamiento y controlarlo. Y te decía al inicio que estos trámites o estas funciones que pasan, que bueno, se traducen en trámites en la población, son instrumentos de control del planeamiento y de la gestión del sistema de planeamiento y gestión que desarrolla el sistema de la planificación física. Yo quisiera, Randy, por último, si me lo permites, si recomendar a la población que durante todo este proceso, en estos 4 meses que vamos a estar interactuando, que estamos preparándonos para esta importante misión que se nos ha dado, es decir, que busquen a los funcionarios de planificación física, que se acerquen a nosotros, que nos pregunten las dudas, en la medida en que también se acerquen y nos pregunten, eso también nos va a ayudar a corregir determinadas situaciones y puntualizar muchas de las cuestiones que están en las normas jurídicas y sobre todo que busquen asesoría. Es decir, antes la intención que tengan de hacer una acción constructiva, bueno, que busquen asesoría con las direcciones de planificación física y con las direcciones de la vivienda, qué trámite es el que les corresponde hacer. Tanto te digo, en este periodo de preparación como ya cuando estén puestas en vigor las normas jurídicas. Creo que eso es también una buena noticia, la disposición del Instituto a atender esas reclamaciones. Por supuesto, mañana estaremos aquí atendiendo varias de esas interrogantes, esas opiniones de ustedes, por la mañana en el sitio web Cuba Debate, por la tarde aquí en nuestra mesa redonda. Por cierto, le reitero a la persona, a la compañera Giralda Pérez Sayas de San Miguel del Padrón, que fue la última que llamó, que si puede cuelgue el teléfono para que en estos últimos minutos que nos quedan de programa otros puedan sumar sus opiniones vía telefónica y mañana podamos pues atender esas inquietudes aquí en nuestro programa. Como se decía, este es un proceso que apenas ha comenzado. El 5 de septiembre, con la publicación en la Gaceta Oficial, pues ha comenzado todo un plazo de 120 días hasta el 5 de enero para poner en vigor este nuevo decreto ley que modifica la Ley General de la Vivienda. Pero ya en los territorios se están dando pasos para implementar todo lo que está establecido en este nuevo decreto ley. Yo les propongo ver cómo en Pinar del Río pues se ha estado trabajando para comenzar a preparar, a aplicar todas estas decisiones y que el 5 de enero comience como debe ser el proceso ya organizado en ese territorio.
La concentración en una sola oficina de los trámites referidos a licencias para acciones constructivas, la tasación y certificación de medidas cilinderos o las autorizaciones de habitabilidad de los inmuebles simplificarán algunos de los procedimientos hasta ahora rectorados por la Dirección de la Vivienda en esta provincia. Según explicaron representantes de la entidad, las funciones que ahora pasan al Instituto de Planificación Física, los Ministerios de Justicia y Trabajo o los Tribunales Populares permitirán reforzar el encargo estatal en la construcción de obras, su conservación y rehabilitación, así como la atención a los subsidios. En total está en el orden de los 100 o 105 funcionarios de la vivienda que hacen ese trámite hoy, que van a hacer de planificación. Hay que señalar que es muy importante, porque la población prácticamente no lo va a ver, porque esos trámites se van a seguir haciendo en la misma oficina de trámites de la vivienda en los 11 municipios de la provincia. Además de la realización de trámites, el sistema de planificación física será ahora el principal encargado de fiscalizar lo establecido para el ordenamiento territorial y urbano en función del desarrollo. Fundamentalmente se refiere a las acciones constructivas que van encaminadas a las viviendas, y el sistema podría tener en este sentido un mayor control y flexibilidad y decisiones sobre estas acciones que se cometen. Una de las mayores alternativas para ampliar el fondo habitacional de la provincia radica en la construcción en azoteas, posibilidad que se abre con el decreto ley 322 en respuesta al déficit de infraestructura. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y también, como se decía en el inicio de esta mesa redonda, algunas de las funciones específicas que hasta hoy asumía el Instituto Nacional de la Vivienda han pasado a otros organismos, y en este caso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo relativo al arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios ha sido transferido como función al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con nosotros aquí en la mesa redonda está el director de empleo de este ministerio, el compañero Jesús Otamendi, y quisiera, Otamendi, pues que usted nos diera detalles de cómo va a ocurrir este proceso de transferencia hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de estas funciones que se ha establecido, qué sugerencias darle a los arrendadores también a partir de este momento. Bueno, buenas noches a todos los televidentes, Randy. Como ya se explicó por la compañera ahora anteriormente, a partir de la entrada de vigor de este decreto de ley 322, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cumplimiento de la disposición final cuarta, emitió y estableció la resolución número 33 de 2014, que es el reglamento para el arrendamiento de vivienda, habitación y espacio. En este reglamento se establece que las entidades facultadas para autorizar el ejercicio de esta actividad de trabajo por cuenta propia son las direcciones municipales de trabajo, y además aseguran también las disposiciones generales para el ejercicio y la autorización de esta actividad. Como ya se ha explicado también aquí en la mesa redonda, el 5 de enero entra en vigor este reglamento, por lo que toda persona, todo ciudadano cubano que necesite, que quiera, que desee solicitar la autorización para el ejercicio de esta actividad de trabajo por cuenta propia, podrá dirigirse a las direcciones municipales de trabajo, ya no a las direcciones de vivienda. Y en las direcciones municipales de trabajo recibirán, por supuesto, el asesoramiento, la explicación, la información necesaria para poder desarrollar dicha actividad. Es bueno también esclarecer, Randy, que la información que se va a solicitar a partir del 5 de enero es la misma que anteriormente se solicitaba por la vivienda, y que sí se perfeccionó el término del trámite. Es decir, anteriormente por la vivienda tenían 15 días para autorizar el ejercicio de esa actividad, y en la norma nuestra se establece que tenemos hasta 5 días para dar la autorización del ejercicio de la actividad, por lo que desde el punto de vista práctico para la población, yo creo que eso es una mejora y un beneficio. Es importante destacar que, como parte del proceso de ordenamiento y control de esta actividad, los que la ejerzan en el futuro, además de los deberes generales que tienen los trabajadores por cuenta propia en la resolución 41 y 42 del 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también tienen que cumplir
el permitir el acceso a los inspectores facultados cuando esto en el ejercicio de su función lo requieran, a su vivienda, a los espacios arrendados, a las habitaciones, mostrar en ocasión de la inspección los documentos que se requieran, ya sea de titularidad de la vivienda, de arrendamiento, y no permitir que los arrendatarios perturben el orden, la disciplina, la tranquilidad ciudadana, que eso también tiene que ver con las normas de convivencia nuestra, y no puede ser que alguien que esté arrendado en un lugar cree desorden, cree disgusto en la población, que además son de las cosas también que en muchas ocasiones con razón la población se nos ha quejado. Otamendi, este proceso ahora se suma a todos los procesos de aprobación que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el orden de trabajo por cuenta propia. Usted dice que además se va a reducir la cantidad de días disponibles para darle respuesta a los organismos. ¿Están preparados todo el sistema de trabajo y seguridad social para esta nueva tarea? ¿Eso se da en todos los territorios del país? Sí, Randy, a ver, nosotros hoy otorgamos para el ejercicio de trabajo por cuenta un número importante de actividades en las direcciones municipales de trabajo, por lo que ahí hay una estructura, hay personal preparado, calificado para el otorgamiento del ejercicio de la actividad de trabajo por cuenta propia, lo que le sumaríamos a estos especialistas, a estos cuadros nuestros, esta actividad dentro de las que ellos hoy autorizan. Tenemos que decir que en el tema de arrendamiento de la vivienda no se comporta de igual manera en el país. Eso está concentrado en determinados municipios cabecera, en determinadas provincias, por lo que no podemos decir que en todos los municipios del país existe un gran número de personas que arrenden espacios, que arrenden viviendas y que arrenden habitaciones. Por ende, nosotros, en esos lugares donde se concentran la mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia en estas actividades y donde más se solicitan, tenemos que hacer también algunos esfuerzos especiales y diferenciar la capacitación de estos trabajadores del sistema de trabajo y del sistema de la vivienda también, de los que participan en este proceso. También cabe significar, Randy, que para cumplir de forma ordenada el traspaso de esta función del Instituto Nacional de la Vivienda al Ministerio de Trabajo, se ha elaborado un cronograma de conjunto ambos organismos, el Instituto Nacional de la Vivienda y nosotros, de manera tal que nos permita preparar hasta nivel de base a los gobiernos locales, a las direcciones municipales de la vivienda, a las direcciones municipales de trabajo, a los principales cuadros, a los especialistas de trabajo que van a participar en este proceso, capacitarlos para que puedan desarrollar cabalmente esta función. Tenemos que decir también que le estamos prestando una especial atención al traspaso de los recursos materiales, financieros y humanos, porque también hay que decir que no es solo que se traspasa la función, sino también aquellas personas que en el Instituto Nacional de la Vivienda hoy realizan esa función, pasan a las direcciones municipales de trabajo con las funciones que hacían en el otro lugar, que también es una fortaleza. Claro, es una experiencia acumulada que les va a servir a ustedes entonces. También es una fortaleza que muchos de los que hoy realizan esas actividades en el Instituto Nacional de la Vivienda pasarán a nuestras direcciones municipales de trabajo y con ello también se fortalece las direcciones nuestras ahí en los municipios, en los territorios para la atención al trabajo por cuenta. Y de esta manera nosotros pretendemos que al inicio del año, además estamos convencidos que nuestros municipios, nuestras direcciones municipales van a estar listas para comenzar el año otorgando esta autorización para el ejercicio de trabajo por cuenta propia. Eso estará disponible desde el 5 de enero, que es como establece, este decreto ley, lo será tanto para el Instituto de Planificación Física como para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los otros organismos de la Administración Central del Estado que asumen funciones y también para la nueva Dirección General de Vivienda que tendrá el Ministerio de la Construcción. Ha sido este Oris un paso sin duda significativo, este decreto ley que se ha adoptado. Pero estas son modificaciones a la Ley General de la Vivienda. La propia lógica indica que esa ley tendrá que ser modificada, renovada en su conjunto y que habrá que dar nuevos pasos sobre esto. ¿Qué se le puede explicar a nuestra población? Bueno, las modificaciones a la Ley General de la Vivienda continuarán, lo que se hará de forma paulatina. Hay que tener en cuenta que este es un tema de alta complejidad, tiene un impacto muy grande en la población y además participamos muchos organismos en las decisiones que se tienen que tomar. Hoy contamos ya con un diagnóstico, vamos a decir, de todas las dificultades y problemas que han salido en la Ley General de la Vivienda, y esto nos ha permitido elaborar un cronograma de trabajo con fechas y que da las prioridades, y que este cronograma de trabajo está siendo fiscalizado y controlado por el Grupo de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Congreso del Partido.
De manera que será un proceso, como usted ha dicho, continuo y que tiene pues pasos más hacia adelante. Creo que ya lo que se ha hecho pues tiene un impacto concreto en los trámites de la población, en las disposiciones sobre el tema de la vivienda y también pues que se eviten duplicidad de funciones o de normativas. En este caso creo que son los primeros elementos que acompañan a esta explicación sobre el decreto ley 322 y las modificaciones que pues introduce a la ley general de la vivienda. Son elementos fundamentales los que hasta ahora les hemos explicado. Creo que ha servido, por supuesto, para que usted se entere, se interese sobre este importante asunto. Mañana, pues, tendremos más posibilidad de ahondar a partir de los requerimientos de ustedes, los temas que más le interesan. En la mañana, repito, estaremos desde las 10 de la mañana en el sitio web Cuba Debate, en un foro con los internautas, hablando sobre estos temas, intercambiando con nuestros panelistas. Y después, a las 7 de la noche, estaremos de regreso aquí, en nuestra mesa redonda, para continuar hablando de estas modificaciones al sistema general de la vivienda. Les reitero también el anuncio de que el jueves nuestra mesa redonda estará dedicando pues una emisión especial desde las 6:30 de la tarde para analizar los acontecimientos más actuales relacionados con la epidemia de ébola en el continente africano, la manera en que nuestro país se ha estado preparando frente a esa enfermedad y también pues cómo se ha ido preparando el contingente de trabajadores de la salud cubanos que irá en los próximos días a Sierra Leona a enfrentar pues esta epidemia en un gesto altruista y de solidaridad de nuestro país que ha sido reconocida por las autoridades internacionales y que también es parte de ese esfuerzo mundial al que se ha llamado para enfrentar esta peligrosa epidemia de ébola. Yo le agradezco muchísimo a los panelistas que me han acompañado esta noche aquí en nuestra mesa redonda y mañana pues nos vemos de regreso. Recuerdo, 10 de la mañana en Cuba Debate, a las 7 de la noche aquí en nuestras transmisiones a través de Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. Hasta mañana, nos despedimos con nuestras imágenes del día que tienen que ver con los bombardeos que el ejército norteamericano, la aviación de Estados Unidos ha desarrollado en las últimas horas en Siria. Comenzaron en la noche de ayer y según el Pentágono, pues ya ha llevado a que 14 objetivos del llamado Daesh o Estado Islámico en Siria hayan sido pues destruidos, son las informaciones que ha dado el Pentágono. La comunidad internacional, Rusia de manera particular, ha llamado a Estados Unidos a respetar pues las decisiones del gobierno de Siria y a solicitar permiso a Damasco para nuevos ataques en ese territorio. Imágenes del día con las que nos despedimos. Muy buenas noches.